Yo, yo quería continuar tal vez con los señalamientos que usted eh, pues nos comenta que tienen que ver más que todo con el tema del financiamiento a mí me queda claro digamos también cuándo llegan y quiénes llegan. verdad yo creo que más allá del de rol que tuvieron algunas personas lo importante aquí es cómo se dieron esos financiamientos de qué forma se dieron qué alcance tuvieron yo creo que eso es lo que nosotros más eh, en mi caso particular es lo que más me interesa eh, Usted emite dos señalamientos al Tribunal Supremo de Elecciones. Uno primero sobre irregularidades del partido, prácticamente que tienen que ver con que el tesorería no estaba funcionando, los delegados no se sabe bien cuáles son, quiénes están, ¿verdad? Porque algunos renunciaron. Y un segundo señalamiento que tiene que ver ya con el tema más eh, de carácter financiero. Eh, usted acaba de señalar que sin nada es afines... Eh, tuvo un rol importante dentro de esto y que se denuncie también una posible donación y estructura paralela desde ahí ¿estoy claro en eso o es...? Okay, le aclaro. Don Lenin Hernández Navas es miembro fundador del Partido Progreso y no lo digo yo lo dice el acta constitutiva del partido el secretario adjunto también del SINAE Diego Garita Severino es miembro fundador del partido y lo dice el acta constitutiva periodistas del SINAE son miembros fundadores del partido entonces, si usted me dice que si tuvo participación y que si son apolíticos, yo le tengo que decir que no son apolíticos, aunque ellos hicieron toda una campaña diciendo lo que he hecho. De hecho, Don Lenin no solo ha hecho una campaña de desprestigio, me puso una querella en la que estamos en debate. ¿Por qué? Porque es parte de lo que han hecho miembros del Partido Progreso para tratar de callar la verdad y las investigaciones. El mismo presidente dijo que los que denunciamos y solicitamos una investigación somos delincuentes, tratando de echarnos al pueblo. Pero nosotros solo queremos la verdad y una investigación. Usted, no le, usted le dice bien. a la extra lo siguiente, en una, una de las llamadas me dijeron no se meta ni con el narcotráfico ni con Rodrigo Chávez porque lo vamos a quebrar. ¿Eso es real? Ok, aclaro eso. Resulta que cuando yo pongo la primera denuncia, y solicito que se investigue, efectivamente, recibí amenazas de muerte de miembros del partido. Este, esto no solo es real, fue investigado por el OIJ. El OIJ determinó que sí existían las amenazas, que sí existían este, esas fuentes, pero que las amenazas se hicieron este, desde, no desde Costa Rica, sino desde afuera, este, pero que sí habían miembros del partido, pero no se podía determinar con claridad quiénes son. Pero las amenazas fueron reales. Las, yo no vine aquí a inventar nada. De hecho, a mí me despidieron del SINAE por ir a declarar en ese caso, porque Lenin me dijo muy claro: si usted va a declarar, yo lo despido. Y lo hizo el 8 de febrero del 2022.